Bueno, en este Consejo General Histórico hemos querido hacer algo realmente especial. Han sido 35 años de historia donde el partido ha jugado un rol fundamental en múltiples dimensiones de la vida. Por eso los quiero llevar hacia el año 1987, año en que se fundó nuestro partido. En la declaración inicial de la colectividad se sostenía que Chile tiene solo dos grandes opciones: o reafirma su propósito de construir una sociedad de hombres libres, con una democracia moderna, eficaz y estable, o vuelve a los modelos socialistas y confiscatorios, en donde la democracia no será jamás una herramienta al servicio del progreso y de la justicia social, sino de la pobreza y de la discrecionalidad. Han pasado 35 años y esta declaración inicial sigue más vigente que nunca. Es por eso que hoy día queremos reconocer a nuestros fundadores. Hombres y mujeres que comprometidos a trabajar por Chile, ¿se me emocionó Lucho Mayol? No, allá, estaba como emocionado ya. Hombres y mujeres que comprometidos con trabajar por Chile entregaron un invaluable aporte a Renovación Nacional y a la patria. Queremos invitar a subir a este escenario uno a uno y quiero aprovechar de agradecer públicamente el trabajo que ha hecho Mónica Rizzo Patrón para esto, porque ella se propuso de manera personal que estuvieran nuestros fundadores aquí. Entonces vamos a empezar. Doña Mónica, empezamos de acá. No, termina hablando. Termina hablando. Al final habla. Hacemos los premios y después habla don Renato. Bueno, partimos entonces. Pase adelante, presidente, doña Mónica. Pase adelante, por favor, don Alejandro Álvarez, fundador de nuestro partido. Y primer presidente nacional de la Juventud de Renovación Nacional. ¡Muy bien! No, okay. Suba un poquito, Tino. Le pido que pase adelante, por favor, a don Juan Carlos Balmaceda, quien recibe nuestro reconocimiento y aprecio como fundador de Renovación Nacional. Un aplauso grande para Juan Carlos. Saludar también al todoterreno de los 33 que estuvieron enterrados en algún minuto y que los sacaron. Don Cristian Barra, por favor, que pase adelante. Un aplauso grande para Cristian. Desde Coquimbo le pedimos por favor que pase adelante al querido amigo y fundador del partido, don Mario Bertolino. Muy bien. Le pedimos por favor que pase adelante a nuestro amigo y fundador, don Jaime Campuzano. ¿Está Jaime o no? Oh, tiene que ir al baño y se la Mónica ya. Entonces, pasamos a saludar a nuestro amigo y fundador, don Raimundo Covarrubias. Primo hermano de la organizadora.
Prima mía. Ah, y tiene su medallita. Un aplauso muy, muy grande para don Raimundo Covarrubias. Quisiera saludar a esas mujeres que pusieron toda la fuerza al inicio de nuestro partido. Que pase adelante, por favor, doña María Carolina Cuevas. Me dice que ya está de vuelta y ahí está el inconfundible don Jaime Campuzano, profesor, escritor de destacadas cartas. Queremos pedirle que pase adelante a otro joven de esa época que hoy día nos acompaña, don Francisco Eguiguren, que pase por favor adelante como fundador del partido. Los años pasan. Sí, un abrazo grande, Pancho Eguiguren. Saludar también a nuestro fundador, constituyente y vicepresidente, don Luis Mayol. Saludar también a doña fundadora destacada, doña Luz Granier, que va a recibir su reconocimiento, su hermana Josefina. Pase, Josefina. Un aplauso muy grande. Queremos saludar también a un grande, muy querido y destacado fundador de nuestro partido, don Juan Luis Osa. Un aplauso doblemente grande para José Luis, Juan Luis. Queremos pedirle que pase adelante para homenajear a doña Fresia Navarrete, a su hijo Enrique, que hoy día va a recibir nuestro presidente de la región metropolitana, amigo y gran colaborador de la Mesa Nacional. Muchas gracias, Enrique. Queremos pedir también que pase a recibir su reconocimiento con profundo afecto, Shigeru Otsu.
Queremos pedir también que pase adelante nuestro destacado dirigente y amigo fundador del partido, don Roberto Palumbo. Queremos pedirle, por favor, que pase adelante a recibir su reconocimiento nuestro amigo y fundador, don Alfredo Prieto. ¿Qué dice? ¿Esta cosa entre líneas? Muchas gracias, don Alfredo. Queremos homenajear y saludar a don Adolfo Romero y le pedimos a su sobrino Sebastián que por favor pase adelante a recibir el reconocimiento que se merece con tanto afecto don Adolfo Romero. Mucho abrazo ya. Muchas gracias, Sebastián. Quiero pedirle, por favor, que pase adelante a otro fundador que le tocó el desafío de ser convencional constituyente, formar parte de la mesa y además tener una destacada participación, nuestro amigo don Raúl Celis. Además, presidente regional, efectivamente. Y vaya a ser usted que más le preparará el futuro. Muchas gracias, don Raúl. Queremos pedir, también para poder hacerle un homenaje a nuestro amigo y fundador, don José Luis Santa María. Por favor, que pase adelante. Queremos saludar también y entregarle un homenaje con mucho cariño a través de su hijo, a don Hugo Lecaros, y le pedimos a don Fernán Lecaros, por favor, que pase adelante a recibir el reconocimiento de don Hugo. Muy bien, don Fernán. Destacado apoderado de mesa. Jefe, lo apoderado. Un aplauso grande. Saludar también y felicitar y agradecer el servicio que le ha brindado Chile a don Rodrigo Zuc. Un aplauso grande. Y finalmente, y también le vamos a pedir que
nos dirige unas palabras. Quiero saludar y felicitar y agradecer su participación a don José Renato Sepúlveda. Yo además quiero hacer una reivindicación histórica. Ex presidente transitorio de Renovación Nacional durante 3 meses, así que también es importante que se reconozca ese lapsus histórico que tiene el partido, así que muchas gracias por tu liderazgo en aquel entonces tan difícil para el partido.